Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir hoy a esta charla numeral Tengo una película. Yo soy Santiago Chávez, soy coordinador de formación en Proimágenes Colombia y hoy vamos pues a estar hablando un poquito sobre el tema de escritura de guión. Los voy a dejar con Julia Solomonov, Gabriel Alba, Joan Marimón y Alicia Luna, que fueron son nuestros invitados esta semana. En esta semana estuvieron haciendo las tutorías que reciben los beneficiarios de escritura de guión para largometraje de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Y después de esta larga semana que ya está culminando, pues siempre nos agrada como compartir todas estas experiencias con ustedes. Y pues nada. Sin más demora, le doy la palabra a Gabriel. Bueno, gracias. Aquí este servicio, sí. Gracias, buenas tardes. ¿Me oyen todos bien? Bien, gracias. Primero quiero pedir disculpas porque yo fui el del retraso. Hoy me muevo en bicicleta y tuve un pequeño percance, entonces, pero ya estamos aquí. Primero quiero agradecer la presencia de nuestros guionistas invitados. Es muy grato compartir con ellos. Tengo que confesar que Joan Marimón fue mi tutor de mi trabajo de guión en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Barcelona. Y pues me siento siempre muy complacido de volverme a encontrar con Joan. Con Alicia hemos trabajado alrededor de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues con Julia tengo el placer de conocerla. Y siempre es grato y ellos tienen mucho que transmitir y mucho que enseñar. Creo que en este oficio, como todos ustedes deben estar enterados, pues implica muchas cosas. Uno oye consejos, pero finalmente la práctica y la destreza y la disciplina cuenta muchísimo. Sin embargo, creo que ellos pueden perfectamente contarnos todo ese proceso y tenemos alrededor de esta charla que primero voy a plantear algunas preguntas. Y luego abriremos la conversación para que ustedes tengan intervención, alguna pregunta, comentario, etcétera. Siempre hay muchas cosas que discutir sobre el proceso de escritura de un guión. Y mucho más en hacerse un guionista, en volverse un guionista. Yo creo que en el fondo, pues no creo que está exagerando, cualquiera puede escribir un guión. Alguna vez hicieron una prueba en Los Ángeles, pusieron una cámara en un supermercado. Y a todo el que entraba le preguntaban, ¿y cómo va su guión? Y el señor de 60 años decía, estoy terminando ya la última fase, estoy en el tercer acto, me ha costado trabajo. Le preguntaban al ama de casa, ¿y cómo está su guión? No, pues ya hasta ahora estoy empezando, pero va muy bien, bueno, pues está bien perfilado, etc. Entraba un niño de unos 16 años, sí, yo ya estoy terminando mi segundo guión, etc. Todo el mundo escribe guiones, por lo menos en Los Ángeles. Y creo que todo el mundo podría escribir un guión, estaría en capacidad de escribir un guión. Una cosa es escribir un guión y otra cosa es ser un guionista, ¿no? Ahí ya hay como una gran diferencia. Y una cosa es un guión bueno y una cosa es un guión bueno y otra cosa es un guión malo, ¿no? Ahí también hay una serie de diferencias. Pero otra cosa muy distinta es, digamos, el arte del guión, ¿sí? Lo dispendioso, el trabajo. Por no decir que el artista, yo creo que el guión es una artesanía, ya discutiremos con nuestros invitados. Y siempre uno cuando empieza a escribir guiones, pues de alguna manera cree que tiene la mejor historia y de alguna manera la tiene. Y cree que su historia es única y que nunca antes nada se había escrito de la manera como uno lo ha pensado. Y uno va a transformar, va a partir en dos el mundo del cine o el mundo del audiovisual. Con la experiencia que tienen nuestros invitados, sí me gustaría plantearles entonces la primera pregunta. En su experiencia profesional, en su trabajo como docente y en su trabajo como tutores en diferentes países del mundo, pues habrán tenido oportunidad de encontrar a guionistas que empiezan, ¿sí? Los jóvenes escritores, los jóvenes guionistas. ¿Cuáles, desde su punto de vista, cuáles son los errores o más que errores, digamos, las dificultades que encuentran ustedes que tienen los guionistas más jóvenes que empiezan en su carrera como guionistas, o por lo menos que empiezan a escribir su primer guión? ¿Quién quiere lanzarse al ruedo? Voy a decir Julia. Una y vamos a Vale, ver. muy bien.
Creo que el primer mito a destruir es que un guión se puede escribir en un fin de semana o en una semana que uno se va a la playa o al campo y vuelve con un guión. Es muy bueno para el marketing de una película, pero no conozco ningún buen guión que se haya escrito en una semana. Creo que escribir un guión es reescribir, es tener la paciencia de escribir, recibir notas y reescribir. Y creo que eso es una de las cosas para las cuales poca gente llega preparada, para la cantidad de reescritura que requiere un guión que realmente funcione. Ese es uno. Después, si quieren, sigo, pero ahora paso la palabra. Bueno, yo a menudo lo que me encuentro cuando me enfrento con guionistas primerizos, yo también lo fui, ¿verdad? O sea, me reconozco en lo que voy a decir, es la falta de premisa. Tendemos a olvidar que un guión es, o a un personaje quiere algo por lo que va a luchar para conseguirlo. Y en general se nos ocurren ideas peregrinas como voy a escribir una historia de un hombre que quería escribir un libro. Y tú dices, sí, pero eso no mueve la acción. ¿Por qué no escribes la historia de un hombre que tiene pánico a escribir un libro? Ahí de repente tienes una premisa, ¿no? Y me parece que es algo que nos pasa siempre a los guionistas cuando empezamos a escribir guiones por primera vez, que creemos, vemos historias estupendas y nos olvidamos de que tiene que tener una acción, un cometido, ¿no? Y si no escribimos con premisas y se nos olvida, el guión hace aguas. El guión nunca llegará a ser, como dice Gabriel, ni siquiera un guión. No será ni siquiera bueno, no llegará a bueno, al calificativo de bueno, no será nada, ¿no? A ver, Joan, ¿qué opina? No, estoy de acuerdo. No, yo por añadir algo distinto, simplemente, como es lógico, la gente que empieza no tiene un suficiente conocimiento de sí mismo como guionista. Yo creo que hay como dos puntales básicos: el saber estructurar, saber dialogar. Obviamente, saber tener buenas ideas también cuenta. Pero para el perfeccionamiento infinito que uno desea, es útil saber en qué falla uno, en qué es bueno uno y en qué falla uno. Si uno es bueno creando y estructurando, pero no es tan bueno dialogando, pues que apriete por los diálogos y vaya por el mundo recogiendo diálogos de la gente, o simplemente intentando mejorar ese don que no le ha venido de nacimiento, o a la inversa, uno puede ser muy bueno dialogando, y malo estructurando. Si uno es bueno en todo, pues perfecto. Y si uno es malo en todo, no hay problema. Con el tiempo se puede llegar a escribir una pieza tan importante como la mejor, ¿no? Yo voy a decir otra cosita más. Obviamente, quizás de lo que más abunda cuando uno va a comprar libros de cine son manuales de escritura de guión. Y creo que hay dos trampas. Creo que muchos de ellos pueden servir y pueden traer ideas y ayudar a organizar ideas. Creo que justamente una de las trampas tiene que ver que para mí, por lo menos, la escritura de guión, yo creo mucho en estas instancias como las que hicimos aquí, en talleres, en discusiones. Creo que parte de escribir un buen guión es escuchar qué está pasando, cómo estamos transmitiendo el conflicto, la historia, los personajes, la devolución. A mí me importa mucho, el formato de taller me parece ideal para por lo menos los primeros guiones. Siento que escribir un guión en solitario es perfectamente posible, pero es probablemente un camino mucho más largo, en el cual mucha gente en el camino abandona. Y otra cosa que surgió hace poquito en una de las charlas con uno de los asesorados, que me parece que es una trampa teórica con la cual yo tengo personalmente un conflicto con cómo se lee, que es esa idea de la universalidad. Yo muchas veces me empiezo a encontrar con cosas que son genéricas. La idea de genérico me resulta totalmente opuesta a la idea del cine. El cine es un medio absolutamente específico. No es lo mismo si yo pongo a ella como protagonista que a ella o que a él, y es una decisión fundamental. No hay nada genérico en el cine, ni la botella de agua, ni la ropa que me pongo, ni la manera en la que hablo puede ser genérica. Y hay una lectura que muchas veces viene acompañada con ciertas estructuras muy ya prefabricadas, que obviamente hay que ponerle, o sea, todos sabemos que estamos hablando de un cine muy industrial, que siempre se agarra de esa idea de la universalidad. Yo creo que la universalidad es de premisa. Yo sí creo en premisas universales. Premisa que es algo que está probablemente como mucho más en el subtexto. Si está bien escrito el guión, nunca va a estar puesto en palabra, ni dicho, ni en un cartel, ni en un discurso, pero va a ser que algo que
vamos a ir intuyendo y vamos a ir descubriendo a medida que vamos recorriendo la historia como espectadores o como lectores. Pero creo mucho en la importancia de la especificidad del lugar, lenguaje, personaje. Para mí, realmente yo nunca creí, pero ahora cada vez menos, cuando alguien cree que tiene una muy buena historia, yo en general lo que veo es que hay gente que tiene buenos personajes y los pone en situaciones de prueba. Como ella decía, una persona que tiene pánico a escribir es una premisa y el pánico es realmente lo que empieza a generar algo. Pero la idea así, sobre todo quizás en cortometrajes, esa idea un poco ingeniosa o la historia perfecta puede funcionar. En largometrajes en general no tiene ningún peso emocional. Lo que digo es, para mí hay que empezar a trabajar siempre desde un personaje en una situación, con una necesidad, con un temor, con un deseo, con un obstáculo, y nunca tratar de empezar por la trama, que es una, creo, de las trampas más comunes de la escritura. ¿Tú quieres agregar algo? Sí, añadir una cuestión de orden puramente práctico. Yo creo que, soy firme defensor de la generosidad del guionista como profesional. Creo que los guionistas son de los más generosos y comparten sus ideas con guiones de otros compañeros por el placer de ayudar. En esa línea de pensamiento creo que es útil trabajar en taller, trabajar en grupo. No solo trabajar en grupo, sino una vez el trabajo terminado, intercambiar trabajos, intercambiar guiones, opinar, charlar después en un bar sobre qué le ha parecido a uno un guión, qué le ha parecido al otro. Creo que es una forma útil y placentera de trabajar. Alicia, ¿tú quieres agregar algo? Bueno, quizá me parece muy importante también algo que se olvida cuando uno escribe el primer guión, es el antagonista, ¿no? Y yo creo que el cine en lengua española falla por eso, porque se nos olvida que las películas, la mejor manera para que una película funcione es que tenga antagonistas fuertes. A los norteamericanos, a los gringos, como decís por aquí, eso no se les olvida jamás. Y a todos nosotros se nos olvida siempre, ¿no? Y creo que es bueno construir personajes muy sólidos y que igual que hay un protagonista en una película, hay un antagonista. Y además me parece que ahora, en los últimos tiempos, con las redes, el lenguaje audiovisual ha cambiado, igual que cambió cuando entró la publicidad, ¿no? El lenguaje audiovisual cambió cuando chupó de la publicidad y de repente cambió el ritmo, llegaron las elipsis, cambiaron los tonos, los géneros. Y ahora con la irrupción de las redes también el lenguaje audiovisual ha cambiado, está cambiando. Y los autores tenemos que ser conscientes de ello. Entonces tenemos que conseguir atrapar al espectador siempre, porque el espectador se nos va. En cuanto están viendo una película y se cae un poquito la película, genera una pausa, el espectador se va a mirar la BlackBerry, el iPhone y a ver qué pasa, porque el espectador ya es así. Entonces yo creo que una buena manera de atrapar al espectador es creando, escribiendo con estructuras que generen mucha tensión y teniendo en cuenta que tenemos que tener protagonista y antagonista, pero bien, o sea, lo que quiero explicaros ahora es que no necesariamente nuestro protagonista ha de ser siempre bueno y positivo y el antagonista negativo y malo. Intentad construir guiones donde se cambien la polaridad. ¿Habéis visto la serie Homeland? Os invito a que veáis la serie Homeland, es gringa, ¿vale? Pero es una de las mejores series que yo he visto, la primera temporada, donde la protagonista se puede convertir en antagonista y el antagonista se convierte en protagonista y todo el tiempo va girando. De repente es tan sorprendente el drama que nos cuentan que no nos podemos despegar. Eso ocurre también en una película iraní, Nader y Simin, una separación. También esto ocurre. No de una manera tan polarizada, ¿verdad? Pero también ocurre, y creo que es algo que tenemos que ser conscientes los autores y empezar a trabajar esto, ¿no? Los protagonistas pueden ser también negativos y los antagonistas positivos. Me callo. No, muy bien. yo quisiera agregar un poco más, yo solamente hago la moderación, pero por la experiencia que he tenido ya de más de 10 años, de 15 años de enseñanza del guión, y claro, las propias experiencias que uno tiene, creo que más o menos he descubierto cuáles son algunos de los errores que se cometen con los primeros trabajos del guión. Uno es que uno, la disciplina, digo en este país, digo que es la disciplina, porque tú lo decías, un guión no se escribe en un fin de semana, pero uno confía mucho en su talento, uno confía mucho en su imaginación, uno confía mucho en su destreza.
Y yo, por ejemplo, cuando y muchos vienen del guión, del campo de la literatura, han escrito cuentos, algunos han cometido poesía, etcétera. Y uno dice, pues si yo escribo cuentos, ¿por qué no puedo escribir guiones? Y eso es un poco la misma dinámica. Y resulta que es completamente distinto, es un espacio completamente distinto. Pero la disciplina es un poco, es muy importante en esto, es decir, estar continuamente, porque este trabajo del guión es como un... en general, la imaginación es un músculo, entonces hay que estarla ejercitando, 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 y hay que estar pensando en historias, hay que estar encontrando historias, hay que estar completamente como el músico, ¿no? El músico que dice, yo no toco un día y lo noto yo, no toco dos días y lo notan mis amigos, no toco tres días y lo nota el público. Yo creo que igual pasa con alguien que está dedicado a este oficio, que tiene que estar todo el día en permanente o siempre en permanente trabajo. Pero no basta solamente esa disciplina, que algunos la tienen muy férrea, ¿no? Se levantan a las 4 de la mañana todos los días a tratar de encontrar la inspiración. Yo era uno de esos. Y luego uno descubre que falta algo más. Yo he visto, y parte de los ejercicios que yo hago aquí, entonces se confía mucho eso, en la imaginación. Y deja uno de lado algo importante que es la observación. Entonces deja de observar el mundo, deja de consultarse a sí mismo. Muchas veces se llenan los vacíos que tiene uno argumentales con libros, 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 libros. No digo que está mal, está bien, pero falta también ese contacto y esa observación. Y a veces las historias las tenemos muy cerca, muy cerca. Es decir, hay que descubrir qué tiene uno dentro de sus entrañas, y ahí está muchas veces las respuestas. Pero tratamos de, y yo veo eso muy común, de replicar modelos, de buscar lo más alejado del mundo posible, de mi mundo posible, y resulta que ahí empieza a tener uno vacíos. Y entonces encuentro de esa dimensión que hay, que se cometen muchos errores porque los vacíos se quieren llenar con solo imaginación. Y por otro lado, la construcción de qué historia se quiere contar. Uno muchas veces tiene algunos fugaces personajes, fugaces diálogos, fugaces escenas, pero en el fondo uno escribe y escribe y escribe y escribe páginas y luego dice, bueno, ¿y qué historia quiero contar? Y el llegar a qué historia se quiere contar, realmente cuál es la esencia de lo que se quiere contar, cuesta trabajo. Y cuesta trabajo, y además de trabajo de mucho tiempo, donde mientras no logre centrarse, hay muchas maneras de hacerlo, pues no se tiene la claridad para poder escribir. Y entonces va uno de tumbo en tumbo la mayoría de las veces. Y creo que especialmente no tanto confiar en el talento o en la imaginación, desconfiar al contrario. Y más bien hacerlo en la observación y en el trabajo, en la disciplina, que eso es fundamental. No sé si quieran agregar algo más. ¿Puedo un poquito? Claro, más. Claro. Porque me parece que es un tema muy jugoso y que hay muchas cosas, pero... Lo que vos dijiste de no saber, creo que a todos nos pasa, sobre todo cuando trabajamos de una manera en la que no precalculamos demasiado cuál va a ser el recorrido que empezamos a escribir, que no sabemos qué es lo que vamos a contar durante un tiempo, que sabemos que estamos haciendo algo que no sabemos exactamente qué es, y también admitimos que no vamos a tener el guión hasta que no podamos responder esa pregunta, pero seguimos tratando de encontrar cómo sigue la historia. Yo tuve muy buenos profesores, tengo que empezar por ahí, pero tuve una profesora que creo que me dio como una clave para eso, que es, por eso yo creo tanto en la reescritura, que es, en realidad la escritura del guión es una escritura retrospectiva. Uno recién sabe cómo va a contar la historia cuando llegó al final. El día que ustedes descubren el final y sienten que es ese el final, y es todavía un poco misterioso porque, y les puede llegar a pasar que sea un final, y después descubrir que detrás de ese final hay otro final que es mejor todavía. Pero es muy difícil escribir un guión sin tener ese final. Lo que no quiere decir no escriban, quiere decir sigan escribiendo y sepan que el día que tienen el final tienen que volver a empezar, porque el final les va a dar cuál es el principio. Esta profesora que se llamaba Janet Roach, que es la que escribió El honor de los Pritzi, ella decía que es muy común que nosotros creemos que tenemos el principio. En general decimos, la película empieza así. Y la experiencia a ella le había demostrado que es lo menos comprobable, que muchas veces de lo que nosotros creemos que es el principio es lo que sería una imagen seminal, es algo que nos ayuda a escribir, pero puede no estar en la película, y que muchas veces no está en la película, y si está, muchas veces no está al principio.
pero que lo que sí ayuda a escribir es encontrar el final. Y el final no se inventa, el final se encuentra. Esa es la trampa que uno no puede hacer. Uno lo tiene que encontrar. Y es, por lo menos para mí, ahí cuando hablas de la observación, yo no siento que soy una persona con imaginación y siento que de todas maneras puedo escribir, pero no escribo desde la imaginación, escribo más desde la observación. Bien. Una cuestión importante o que siempre aparece en el ámbito colombiano es la violencia. Y algunas críticas siempre se hacen de que estamos un poco aburridos del cine colombiano, que siempre es igual y siempre toca el tema de la violencia. Yo no sé, yo creo que se puede decir en muchos países del mundo, ¿no? La violencia es un tema universal. Pero aquí parece que nos cuestiona más, nos preocupa más el asunto, de manera, tal vez sobre el tipo de realidad en que vivimos, aunque tenemos algunos que reconocer que también una gran cantidad de habitantes de este país, la violencia, somos más testigos de la violencia realmente, ¿no? En los medios de comunicación, y que no necesariamente todo el país está encarnizado, vive en carne propia la violencia. Sin embargo, en las convocatorias del FDC y en muchas de las convocatorias colombianas o extranjeras donde participan colombianos, el tema de la violencia es un tema recurrente y central. Y la pregunta es, claro, la violencia no es fácil trabajar sobre la violencia, no es fácil convertirla la violencia en una trama, en el desarrollo de un guión. La pregunta fundamental es, ¿cuáles son las dificultades que ustedes consideran o cuáles son los aspectos que a la hora de enfrentarse a un tema de violencia deben tenerse en cuenta? ¿Dónde están ahí esos factores que desde su punto de vista deben ser tenidos en cuenta a la hora de enfrentarse con tramas de violencia? ¿Empezamos con Alicia? ¿Con Joan? ¿Con Joan? Bien, con Joan. A ver, yo no me preocuparía porque haya mucha violencia en los guiones colombianos. A mí me parece tan válido como cualquier otro tema y me permito recordar que la historia de la vida de Jesucristo, que ha gustado mucho en los últimos 2000 años, está repleta de episodios fantásticos, sí, pero violentos. Empieza con una matanza de inocentes, hay una crucifixión, una tortura, en fin, es una maravilla de episodios violentos, simultaneados con fantásticos. De hecho, el cine sigue recogiendo eso y la mayoría de cuando hay crisis siempre entra el fantástico a salvar la industria y la violencia más oscura y terrible. No, yo lo que me parece interesante es que después, como gusta tanto la violencia como el sexo, parece que ofreciéndola rutinariamente ya es suficiente. Creo que el deber, no solo de los guionistas colombianos, de los guionistas en general y de los colombianos en particular, sería ofrecerla de la manera más creativa posible. Más creativa, más nueva, más distinta, más... A ver, digo artística, pero no artística como bella, ¿eh? Puede ser un arte feísta y tal. Pero si la violencia es creativa, es más memorable, será más recordada, será más satisfactoria y será menos violenta incluso. Y bueno, podemos hablar de ejemplos, pero creo verdaderamente que hay maneras distintas de tratar la violencia y que precisamente con 115, 120 años de cine hay que esforzarse por hacer cosas nuevas con ella. Sí, ahora ya. Tema violencia, yo creo que es muy importante cuando escribimos sobre violencia o escribimos situaciones con violencia en nuestros guiones, saber por qué lo estamos haciendo y sobre todo saber qué queremos conseguir con ello, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de escribir guiones sobre violencia. Creo que cada uno hace lo que cree que debe hacer y escribe la historia que cree que tiene que escribir en el momento que cree que tiene que hacerlo. Pero sí me parece que el autor tiene que implicarse éticamente con lo que está haciendo. Y me explico. Creo que la violencia puede ser pornográfica y eso no es bueno. Y creo que, como digo yo, de una manera coloquial y de andar por casa, dar ideas a los malos es muy peligroso.
Entonces, cuando escribimos situaciones con violencia implícita, con violencia explícita, donde puede ser una violencia muy creativa, Joan, pero estamos evidenciando y explicitando cómo se construye esa violencia, estamos siendo pornográficos. No necesitamos mostrar, y me voy a poner violenta, no necesitamos mostrar cómo un personaje le mete una cuchara en la cuenca del ojo a otro y el ojo sale saltando. No es necesario. Se puede mostrar de muchas maneras. No quiero ser censora. Quien quiera escribirlo, que lo escriba. Pero que se atenga a las consecuencias. Que sepa que está dando instrucciones, que hay mucho loco suelto. Y que hay mucha gente que aprende y que el cine es un arma muy peligrosa. Esto me gustaría que no lo olvidarais. Realmente el cine es un arma muy peligrosa. Y se puede generar violencia y se puede asustar y se puede aterrorizar con una violencia implícita, no explícita. Y ahí es donde nos revelamos como verdaderos artistas, ¿no? Y no tengo mucho más que decir. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Alicia. Creo que hay una responsabilidad, no para ponerse como censores, pero sí para asumir lo que se escribe. A mí me preocupa mucho la banalización de la violencia, casi más que la violencia en sí, el tomarla de una manera tan liviana. Cuando matar es tan fácil como un videojuego, a mí personalmente me genera una distancia muy grande con no solo la película o el juego o quien lo esté haciendo, ¿no? Creo que aparte hay otra cosa, que yo también creo mucho, más que en la... Porque aparte me parece que estamos hablando de escribir la violencia, pero como yo también dirijo, diría que la mayor pregunta es dirigir la violencia. Cuando a nosotros nos toca ponerla en escena, y cómo sabemos la diferencia entre representarla y reproducirla, y desde qué ángulo la contamos, y qué instrucciones le damos a la actriz, y si hay un niño, cuánto tenemos que exponer al niño a esa violencia. Creo que desgraciadamente hay muchísimos directores que ni se hacen esa pregunta, ¿no? Desde dónde están contando la violencia y cómo la, de alguna manera, hacen una propaganda, una exaltación, una romantización o hasta una banalización. Creo que sí, eso es un... sin sentirme censora, yo me distancio de eso. O sea, sé que yo eso no lo quiero hacer y sé que tiene sus costos. Y a mí me interesa... En general, la violencia, como decía también Alicia, la violencia en off. Bueno, hay directores que son impresionantes en eso, ¿no? Como gente como Haneke, que puede generar situaciones muy violentas, muy cruentas, pero que en realidad suceden en nuestra cabeza. Y no me parece que sea exactamente un director moralista. Otra cosa que a mí me molesta mucho es cuando la violencia o la muerte... es la salida más fácil para el director. Bueno, este personaje me empieza a molestar, lo mato y sigo. Yo sí creo que hay una responsabilidad del guionista ahí. No, tenés un problema, que sabemos que es lo mejor que le puede pasar a un personaje, es tener un obstáculo, un antagonista, no lo maten tan rápido. Y si lo van a matar, que les cueste. O sea, lo que sí creo que cuando uno está matando a alguien, no digo que no se puede matar a nadie en un guión, creo que hay que... enfrentar a esa muerte y hay que hacer el duelo de esa muerte y si la vamos a matar a esa persona nos tiene que doler y tiene que significar algo. Si la muerte no nos significa nada, primero que nada lo más probable es que al público tampoco le importe y no le afecte. Y segundo, yo también me acuerdo de, bueno, cuando John Ford en su momento se arrepintió de la cantidad de muertes que cargaba. Me parece que uno tiene un poco esa responsabilidad y sin duda The Searchers es una revisión de todos esos muertos que fue dejando en el camino y cómo, ¿no? Y creo que es una pregunta mucho más importante para el director, porque el director encima tiene que lidiar no con personajes de la imaginación, sino con personas físicas. Si hacemos una película en donde haya pedofilia, tenemos que saber dónde nos ponemos, dónde va a estar la cámara, cómo vamos a hablar con el niño. Si es una violación, que para mí es una de las cosas más imposibles de representar en el cine, bueno, hay muchas preguntas que hacerse para no estar haciendo pornografía, ¿no? Que creo que, bueno... Creo que la gente que está acá, ninguna está muy interesada en el cine pornográfico, porque si no, están aburridísimos y tienen libertad de irse. Sí. Bueno, el tema da para mucho, porque, en fin, hasta dónde debe llegar la descripción de la violencia. Pero solo quisiera recordar, como defensa del cine como ficción, que cuando vemos una película, sabemos que es una película, hay una especie de lo que se llama el pacto de ficción, sabemos que es mentira, y eso nos da una cierta garantía que no es impunidad. Pero simplemente recuerdo, por lo que has dicho de los niños, Julia, que los niños
normalmente, que se sepa, acceden a la información de los telediarios con total normalidad. Y eso creo que es mucho más violento un noticiario normal y corriente de sobremesa con catástrofes, con muertes en directo, con hambrunas, etcétera, etcétera, que no una película en la que tienes que ir a verla, haces el acto de voluntad de verlo, de escogerlo, de saber qué género tiene esa película, saber si esa muerte va en serio o puede ser que vaya en broma, porque hay otros géneros en que también hay muertos y te ríes, y que es de mentira. Por tanto, creo que en general el debate es mucho más, está mucho más abierto, precisamente para la protección de la infancia, que en principio es un tema importantísimo también, ¿no? Bien, sí, varias cosas que me hiciste recordar. La discusión de la violencia creo que ha sido cómo tratar la violencia, cómo representar la violencia, y especialmente en los medios audiovisuales, ¿no? Donde se ve, ¿sí? Una cosa es leerla y otra cosa es verla. Y el cuestionamiento de que el cine siempre tiene que mostrar. Entonces, si hay cosas que hay que mostrar, ¿cómo mostrarlas? Y apareció una discusión, la que recuerdo, cuando después de realizado Pulp Fiction, la escena donde el personaje le vuelan los sesos y aparecen en el carro los sesos, apareció un movimiento en contra de que diciendo esto no es agradable, esto no es, no es comedia, esto no es, la violencia no es una cuestión de risa. Yo recuerdo que cuando vi Pulp Fiction la primera, yo me reí en esa escena y a mí mismo me censuré, digo, ¿por qué me estoy riendo de esto? Claro, la manera como la están presentando. Y aparece un movimiento cada vez liderado por Tavernier, donde dice, un momentico, vamos a presentar la violencia, pero lo vamos a mostrar que no es agradable. Y no recuerdo una película donde un sacacorchos, le meten un sacacorchos en la rodilla a un... Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Y es algo que es impactante, ¿no? Lo muestra y uno dice, pues esto es verdad, porque es un movimiento en contra de esa manera de mostrar. Y ahí está la pregunta, ¿hasta qué mostrar y cómo mostrarlo y dónde mostrarlo? Y que impacte, ¿no? Porque la violencia de alguna manera, bueno, si es en comedia, todos los golpes, todo lo que pasa, nunca pasa nada, ¿no? No es agresivo contra los personajes. La cosa más brutal y el personaje se para, se sacude, etcétera, y sigue tranquilo. Pero en otros géneros la cosa va mucho más allá y ahí hay mucha tela de donde cortar, especialmente como dice Joan. Algo que me impactó a mí personalmente fue una escena de Angelopoulos de Paisaje en la niebla, donde es un camionero que recoge a la protagonista, que es una niña de 15 años, la baja del camión una madrugada, está con su hermanito durmiendo dentro de la cabina del camión, la baja, la toma de la mano y la mete en la parte de atrás del camión y baja la carpa del camión, la cámara se retira un poco y empiezan a pasar los coches y la cámara se queda allí, sin exagerar, creo que unos 3 o 4 minutos. Luego baja el camionero, se apunta el cinturón, baja la niña con las medias escurridas, corta y se acabó la escena. Yo quedé impactadísimo. ¡Qué maestría! ¡Qué manera de representar esto! ¡Qué manera de mostrar algo que no es agradable, pero que nos impacta! A mí nunca se me olvidará la escena. Esa escena es muy impactante. Nunca. Es decir, y creo que entonces buscar maneras creativas nunca es fácil, y sobre todo luchar contra lo que debe ser o no evidente. Exacto. No sé si recuerdan la escena en Reservoir Dogs, donde le corta la oreja al policía cuando lo tiene amarrado, este personaje que baila, que es increíble, ¿no? Y claro, no le muestra, es una escena muy violenta, y es el mismo Tarantino, primero Reservoir Dogs, y hay un paneo y la cámara no muestra cuando le corta la oreja, pero creo que ahí sentimos todo lo que implicaría ese tipo de cuestionamiento, ese tipo de acción. Yo creo que sí hay mucha tela de donde cortar y siempre lo que creo que es, haciendo eco, lo que dicen es preguntarse qué debe mostrarse, hasta dónde debe mostrarse, sin evadir lo que tenga que hacerse y un poco pensar en qué tipo de impacto y qué tipo de sensación va a tener en el espectador. Y algo importante que me ayuda a unir la otra pregunta que lo mencionaba Alicia, la ética del cineasta. Nos interesa a muchos mucho más la estética, pero la ética es algo importantísimo
y que no podemos dejarla de lado. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el compromiso ético del guionista con sus historias? ¿Sí? ¿Qué, hasta dónde llegar? ¿Cómo trabajar ese compromiso ético? Porque podría ser fácil banalizar problemáticas para crear historias. ¿Hasta dónde llega el compromiso ético y cuáles tienen ustedes que debe ser el compromiso ético del guionista con sus historias? ¿Quién se atreve? A ver. Sí, no, el compromiso ético debe ser, vaya, absoluto. ¿Hasta dónde debe llegar? Hasta 100 sobre 100. Si el cineasta es documentalista, el compromiso ético forma parte natural de su trabajo. El documentalista está enfrentado a la realidad, por estar enfrentado a la realidad es un buscador de la verdad y la justicia, porque la realidad es muy injusta y antes de desenmascarar la injusticia hay que encontrar la verdad. El compromiso ético del documentalista es total. Obviamente el cineasta de ficción no está en esa categoría tan elevada, pero siempre está marcado políticamente. No podemos, creo, hablar del guionista apolítico, inofensivo. Cualquier guionista, en su retrato, en su perfil psicológico, está políticamente marcado. A partir de ahí escribe una serie de ficciones con las que debe comprometerse éticamente. Obviamente, la estructura clásica tiene sus leyes, pero ahí está el guionista para seguirlas o no seguirlas, para ir a favor de la familia, por citar algo, que es lo que pide la estructura clásica de manera natural, o por ir en contra de la familia, como hacen otros muchos cineastas, arriesgándose a perder dinero o hacer películas menos comerciales. En fin, bueno, hay mucho también que decir, que hablen mis compañeras que son más lúcidas que yo. Me cuesta responder a esto porque me parece que es como una masterclass en el fondo, ¿no? El compromiso ético del autor, el compromiso ético del creador, del artista y del ser humano. O sea, todos tenemos una ética. Hagamos lo que hagamos, tenemos que reflejarla en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como mujer, mi compromiso ético con los trabajos que hago, con los guiones que hago, yo no puedo escribir siempre que una mujer en el cine sea madre, hermana, novia o puta. ¿Y por qué digo estas cuatro cosas? Porque se hizo un estudio estadístico con el cine español desde los años 80 hasta el 2000, estos eran los papeles de la mujer, en los directores y guionistas más modernos como en los más clásicos. Entonces, a mí este estudio me puso los pelos como escarpias, ¿no? Porque aquí estamos muchas mujeres. ¿Hay alguna prostituta en la sala? ¿Madres? Algunas. ¿Novias? Bueno, muchas. Pero además de eso, somos estudiantes, somos profesionales, hacemos en la vida otras cosas, ¿no? Julia y yo somos madres, pero aparte, ella es directora y maestra, yo soy guionista y maestra. No entiendo por qué en las películas continuamente nos olvidamos del papel de la mujer en el mundo. Y escribimos mujeres guionistas, escribimos guiones y volvemos a hacer lo mismo que hemos visto siempre por los siglos de los siglos. La mujer de mi película se llama María, es la madre del protagonista y está ahí, esperándole en casa. ¿Y por qué no puede ser una policía? ¿Por qué no puede ser una fiscal? O sea, poco a poco, creo que un poco la lucha feminista... Yo soy feminista y lo digo por si alguien ha pensado en lanzármelo como insulto, digo no, yo ya lo soy y estoy muy orgullosa de serlo, porque considero que el feminismo es un humanismo, es una manera muy humanista de ver el mundo, ¿no? Y de ayudar a que el mundo cada vez sea mejor. Creo que mi aportación ética al cine es intentar esto en mis guiones, y muchas veces he de decir que se me olvida, que yo misma escribo guiones muy masculinos, diría, que yo misma busco un protagonista masculino y que no me doy cuenta, ¿no? Porque tengo una mirada impuesta, no una mirada propia. Entonces, para hablar de la ética en el cine, yo es que volvería atrás y empezaría a... ¿Cómo, desde dónde escribimos? Desde la mirada ajena. No somos conscientes de que no tenemos mirada propia sobre el mundo ni sobre las historias. Tenemos una mirada ajena, impuesta por los siglos de los siglos. Y yo creo que para trabajar la ética primero hay que saber dónde estamos, quiénes somos y cuál es nuestra mirada sobre el mundo.
y no dejarnos llevar, no dejarnos moldear, ¿no? Y es que es muy largo, pero yo creo que con que diga esto ya, ¿no? El próximo año continúo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se dijo y por lo menos a mí las películas que me mueven, que me interesan, que no me olvido, no son necesariamente las historias más ingeniosas, ni con más plot, ni con más subplot. Son miradas, y en ese sentido siento que son éticas y estéticas. Son miradas sobre el mundo, miradas que me ayudan a reconocer lo que siento, desde las frustraciones hasta el dolor. Son miradas que, esto puede sonar muy New Age, pero hay algo un poquito reparador en esas miradas, y siento que la palabra reparación es una palabra particularmente importante en este momento y acá. Son políticas, aunque sea La Separación o aunque sea Nebraska. Para mí Nebraska es una de las películas, no sé si la han visto, jamás nadie diría que es una película política, pero el nivel de vacío que me generó ver esas familias mirando el partido y no hablando, y esos almuerzos, fue mucho más fuerte que cualquier cosa que podía leer, escuchar en un noticiero o en un editorial del New York Times. Ese vacío que yo sentí en esos pueblos y esas crisis, para mí fue una radiografía de Estados Unidos que yo no estaba viendo. Lo que no quiere decir que, bueno, que no me gusta el cine de entretenimiento, pero seguramente el que va a quedar conmigo más tiempo es el que me ayudó a mirar algo en algún momento, ¿no? Y para mí es interesante porque eso no es lo que yo siento que muchas veces pasa es o la historia súper ingeniosa, que a mí en general me aburre, que tiene este turn y este turn y este turn y ya uno sabe cuál va a ser el último turn, el último giro, o el tema. Es una película sobre la esclavitud, es una película sobre... Y eso para mí en general lleva al reporte periodístico, a la cartelera, pero lleva muy poco a la profundidad, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo de alguien, de un narrador, es que ese tema que nos parece tan importante, que en general está muy aliado con la idea de una premisa, sea algo, hay una palabra que sea contrabandeado, que nunca sea en el título, que nunca esté en el titular, que uno, que de contrabando le metan el tema a uno. Eso es lo que yo agradezco en una buena película, en un buen libro, es que yo no lo leo porque trata de tal cosa, sino que me voy dando cuenta por dónde me va llevando el personaje, más que el escritor, a abordar, si estamos hablando de la violencia, de la injusticia, de la necesidad de reparación, de la necesidad de verdad, que me parece que son temas que están muy latentes en esta semana que he estado escuchando historias y que hay que buscar la manera de llegar no por el titular, sino por la emoción, ¿no? Que es un gran desafío. Qué bonito eso que has dicho. Gracias. Que el contrabando bien te meta en el tema. Sí. Me lo quedo. Bien, yo creo que ahí para redondear sería importante es preguntarse, no cuál es el compromiso ético del guionista, claro, sino dónde está la ética en el guión. ¿Dónde está la ética? Porque de alguna manera tiene que trabajarse con ciertos temas. Entonces tendría que ser todo políticamente correcto, encontrar un personaje que dé un punto de vista, que nivele el punto de vista, depende del tema que se meta con la historia. ¿Dónde está? En la creación de los personajes, en un personaje que sea un personaje secundario y que pueda dar una visión distinta del asunto, porque de alguna manera se dice, el guionista debe ser capaz de todo lo peor. El guionista debe ser capaz de traicionar a su patria, engañar a su madre, vender a su país, etcétera, ¿no? Debe ser capaz de las peores, debe ser capaz de lo peor el guionista. Si el guionista es muy bueno, pues yo no sé, digo, no podrá escribir muy buenas historias porque es muy bueno, entonces tiene que dedicarse a otra cosa, porque el guionista tiene que sacar lo peor de sí también, ¿no? Para poder encontrar la esencia de los personajes en la medida que, especialmente en la ficción, trabajamos con los límites de lo humano. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? ¿Hasta dónde es capaz? Y forzar esos límites para mostrar esos límites. Entonces, de alguna manera, yo no sé, ¿dónde estaría en ese caso la ética del guión? No la posición ética del guionista como ser humano, sino la ética dentro del propio guión. Pareciste un predicador. Bueno, a ver,
Efectivamente, el guionista no puede ser un psicópata, porque el psicópata no comprende todas las emociones del ser humano y no puede escribir sobre todas esas emociones, pero sí que un guionista, digamos, profesional debe ser capaz de introducirse en la mente del asesino. Ok. Tengo un poquito de confusión sobre las palabras ética y moral. Ahora echaré un vistazo al diccionario. Pero sí que es cierto que el guión... A ver, es que estamos, creo que nos centramos mucho, si me permites, Gabriel, en el guión mainstream, guión industrial. Hay muchos tipos de guiones. Hay guiones excéntricos, guiones que van absolutamente en contra de la moral del guión clásico, de la estructura en tres actos, que defiende la lucha, defiende la lucha independientemente del resultado, tiende a defender el bien por encima del mal, castiga el mal, permite que alguien entre en el mal para salvar a su familia, pero castiga después, hablo de Breaking Bad, pero castiga después a esa persona que ha entrado en el mal, etc. Hay una serie de normas muy concretas que se dan en todos los géneros y que se conocen y que vale la pena que el guionista sepa y que se dan incluso, qué sé yo, en cine erótico. El sexo será castigado, el sexo se convertirá en amor, pero si el sexo está muy al principio, el personaje morirá al final. Hay toda una serie de normas que conforman una... Podemos dar ejemplos si queréis, pero si el sexo se da al final, será un sexo puritano, salvador y encaminado a la creación de una familia. Todo eso está en un montón de películas. Que puede seguirse eso o puede no seguirse. Entonces, eso ya depende... Hablo más de moral que de ética. Hablo del compromiso moral del guionista sobre su historia, de la elección que haga sobre ello. Entonces, es una elección personal. Después, obviamente, el productor querrá que su película se vea mucho e intentará que se ajuste a la moral dominante, pero eso es otra batalla. ¿Algo que agregar? Vi una mano allá levantada, alguien quería seguramente... sobre este tema, ¿no? Momento que estamos en streaming. Hola. Ya. Para que nos escuchen la pregunta ya. Luego abriremos, pero por ahora estamos en la ética. Gracias. Sí, sobre el tema de la ética, ya lo decía o lo escribe el maestro Comparato en la compilación de uno de sus talleres. Toda historia tiene un ethos también, ¿cierto? Un logos y un pathos, ¿cierto? Pero referido al tema de las historias patriarcales, ¿no? Cómo la industria de por sí es conservadora. Y quienes financian las películas no les interesa que se cuestione el establecimiento o que se muestre una mujer beligerante, por ejemplo. Y casos se han visto, hay un documental de History Channel que se llama Operación Hollywood, no sé si lo han visto, sobre las películas de guerra, cómo el Pentágono mete la mano en las películas, en los guiones y en las series televisivas, ¿no? Entonces hay que mirar también ese otro aspecto. O sea, ¿hasta dónde va la libertad del guionista y su creatividad? Muy bien. De la verosimilitud. Con esto vamos como redondeando todo lo que ya teníamos en el libreto. ¿Cómo enfrentarse al problema de la verosimilitud? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en historias creadas a partir de acontecimientos reales. Cuando el guionista le dice a su tutor, no me cambie eso porque eso pasó así, eso le pasó a mi tío, le pasó a mi hermano, así pasó. Y el tutor le dice, no, eso pudo haber pasado así en la realidad, pero esto no pega con la historia que tú quieres contar. ¿Cómo enfrentar o cómo afrontar estos problemas de verosimilitud en el momento de escribir? ¿Julia? ¿Alicia? Alicia. Bueno, la verosimilitud tiene dos caminos, ¿verdad? Uno es el que acaba de perfilar a Gabriel y otro es el de la ficción, ficción, ficción absoluta. Voy a empezar por ese, porque me parece que es más fácil llegar si empezamos por ese. Podemos escribir historias absolutamente fantasiosas, absolutamente inverosímiles. Se nos ha ocurrido una historia y decimos, esto es una locura. ¿Cómo podríamos...? Díganme un tema. Venga, participen. ¿Dónde está Santiago que va con el micro? ¿Ha desaparecido? Entonces no puede hablar nadie. Ah. Por ejemplo, ¿cuánta gente se ha encontrado alguna vez un marciano en su armario? ¿Nadie?
en Bogotá nadie ha encontrado nunca. Según Spielberg, esto es lo más normal del mundo. Entonces, ¿cómo convierte Spielberg en ET verosímil la película? ¿Cómo hace Spielberg que sea verosímil la película de ET? ¿Se les ocurre? La verosimilitud es un engranaje de guión. Entonces, en ET, que es uno de los temas más inverosímiles de la historia del cine, si recuerdan, han visto ET todos, ¿no? Si recuerdan, ET comienza con un marciano infante que se pierde en un bosque de Los Ángeles, del suburbio de Los Ángeles. Entonces va haciendo sus soniditos y de repente la madre grita un poco más, la nave se va, ¡pum!, se ha quedado el pobre y se oyen unas llaves del malo. De ahí nos vamos a una casa en el suburbio de Los Ángeles donde hay otro infante humano perdido, y es el hijo del medio de una familia. Siempre se dice que el del medio es el que está perdido, ¿no? Julia lo sabe bien, ella lo es. Entonces, Spielberg inteligentemente utiliza al hermano del medio, al que nadie entiende. No tiene los mimos de la pequeña y no tiene la responsabilidad del mayor. Es el que él habla y nadie le escucha porque no tiene momento ni espacio. En una familia que además está desestructurada, una familia divorciada, el niño se enfada con su madre, se enfada con su hermano y se sale de la casa. Y se va fuera, al jardín, y se columpia. Este niño que ya nos han dicho que es un niño curioso, que es un niño valiente, ya nos lo han contado en la primera secuencia de él. Y de repente él se está columpiando en medio de la noche y le llega una pelota. Lo normal es que, si esto ocurre en la realidad, el niño sale corriendo gritando ¡mamá! Pero en la película no. En la película, como este niño ya nos han anticipado que es curioso y es valiente, el niño coge la película, agarra, no sé, aquí se puede decir coger, sí. Ah, perdón. Perdón, me ha dado un susto. El niño coge la pelota y la devuelve hacia donde le ha venido, y la pelota vuelve a venir. Acaban de escribirse el engranaje para que funcione la verosimilitud en la película. A partir de ese momento se conecta el infante marciano con el infante humano. Están jugando a través de lanzarse una pelota. A partir de ese momento es verosímil que ese marciano, que todavía no hemos visto su aspecto, entre en la casa. A partir de ese momento el espectador va a empatizar con ese infante marciano y todo lo que le pasa y todo lo que ocurre. Y a partir de ese momento y hasta el momento en el que los niños vuelan con las bicicletas y llevan al marciano encima, y hasta en Japón llora la gente cuando ve esa escena, que no puede ser más ridícula, ¿verdad? Ni más inverosímil, pero es perfecta, es perfecta. Ya empatizamos todos. Entonces, la verosimilitud es simplemente un engranaje que se construye y que los guionistas tenemos que aprender a utilizar. Es el engranaje, a veces, de la anticipación. Ese es uno de los engranajes. Y bueno, ya dejo de dar esta masterclass de verosimilitud. Sí, bueno, simplemente añadir, tal como has citado varias veces la palabra empatía, muchas veces para que sea verosímil algo hay que crear empatía sobre el personaje y después todo nos parecerá más verosímil. El personaje de T es uno de los, además, uno de los arquetipos que más forma parte de uno de los arquetipos que mejor ha funcionado en el audiovisual, que es el desvalido triunfante. Personaje desvalido, todos nos podemos sentir identificados con un personaje desvalido que pasa mil conflictos y finalmente triunfa y pasa por una resurrección al final del segundo acto. En fin, añado un detalle más. Verdaderamente es también da el tema para mucho. En muchos documentales que están situados en el ranking, en los primeros lugares, han tenido que falsear la realidad para hacerla verosímil. Hablo de Nanuk el Esquimal, que, bueno, a mí como espectador me da la impresión, yo aprendo de la vida de ese esquimal en el norte y demás, pero la mujer es la hermana en la vida real, está totalmente cambiado, está rodada dos veces, está absolutamente falseado. O El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, en donde es un documental compuesta en escena, que es justo lo que un documental no debe tener, puesta en escena. Y hay repeticiones, personajes, casting, los más guapos son los soldados que aparecen en contraluz, etcétera, etcétera.
y resultan muy verosímiles ambos, tanto uno como otro, como muchos otros documentales. Hay uno que no puedo ahora decir el nombre porque no me acuerdo, un documental mexicano en donde el director estaba indicándole a Pancho Villa el momento del día en que tenía que atacar para que la luz fuera la más bonita y tal. Entonces Pancho Villa estaba esperando, el ayudante dijo, no, ahora, ahora. Bueno, Pancho Villa atacó, no quedó bien y al final lo repitieron en estudio y resultó más verosímil. Por tanto, es un problema bastante espinoso en general. Vos habías mencionado otro caso que me parece que está bien recordarlo, que es el caso de cuando quedamos muy aferrados a la versión real y nos cuesta hacer como el salto a la versión dramática de algo. No, esto sucedió así, entonces tiene que estar contado así, y la puerta era roja, y el que lo hacía no era el marido, sino el primo, y vos decís, bueno, mejor que sea el mismo personaje, porque digo, creo que ese es otro de los temas del verosímil, que es el verosímil dramático, que no es necesariamente cómo sucedieron las cosas cuando uno está partiendo de situaciones. Yo siento que la realidad es una enorme fuente de historias, y trato en general de respetarlas, pero obviamente cuando uno tiene una premisa, cuando uno sabe lo que quiere decir, cuando uno piensa realmente cuál es el recorrido que el personaje necesita hacer, sí, a veces lo que dijo la tía lo tiene que decir la mamá, lo que hizo el papá lo tiene que decir la pareja, o sea, todo ese tipo de situaciones. Y ahí me encantaría, si Alicia se siente con ganas o dispuesta, es una conversación que yo quería tener personalmente, pero la podemos tener públicamente. Por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar el tema de la violencia como la violencia doméstica y empieza a empaparse de todas estas historias que tienen que conformar una sola, verosímil, con un arco, como es Te doy mis ojos, que es una gran película, ¿cómo se trabaja la verdad, el verosímil y la construcción dramática? Te devuelvo la pelota. ¿Puedo añadir una pregunta también para Alicia? Te doy mis ojos. Os recomiendo esta muy bella película con guión de Alicia. Antes he dicho leyes de la escena de sexo situada en la película. Si está al principio y es muy visceral, la película acabará mal. Si está al final, quiere decir que la película acabará bien. Pero en Te doy mis ojos, la escena de sexo, que es una preciosidad de escena de sexo, está a la mitad. Y siempre, cuando está a la mitad, uno, el analista, no sabe si la película va a acabar bien o mal. Bueno, nada, simplemente comento el asunto. Estaba en la mitad porque justo sabíamos que los analistas no iban a saber cómo resolverlo. Dijimos, esta va a la mitad. ¿La cena la pagas tú hoy, no, Julia? Sí. Bien. Yo creo un poco primero, respondiendo, porque es verdad, tienes razón que Gabriel hizo la pregunta de la verosimilitud desde otro referente y yo me fui a la fantasía y se me olvidó responder a cómo construir la verosimilitud en algo más real, ¿no? Más cercano. Y creo que realmente, insisto, la verosimilitud se consigue con engranajes de guionista. Creo que el más importante es la anticipación. Y si necesitaría más tiempo para reflexionar, pero incluso si pienso ahora en una película de un dentista que le saca, o sea, que le hace una operación a una persona y de repente la persona se convierte en vampiro, y decimos, no es verosímil. Y yo digo, podría serlo si el guionista tiene la capacidad suficiente para creativamente y dramáticamente conseguir que sea verosímil. ¿Cómo? Y es de nuevo con la anticipación. Si a ese dentista le ha caído un rayo, por ejemplo, por la mañana, después de salir de su casa, y ese rayo le ha transformado, ya estoy haciendo otra vez fantasía, perdón, le ha transformado y entonces ahora cuando opera a la gente se convierten en tiburones o en vampiros. Y la anticipación es ese rayo que le cayó, que le ha transformado y le ha convertido en no humano o en transhumano o en infrahumano o en otra cosa. Creo que la anticipación es uno de esos engranajes, el más importante, en cualquier género que trabajemos para que sea verosímil. Pero no estoy muy segura, o sea que si opináis que no, me lleváis la contraria y me hacéis un favor. No, la anticipación creo que es importante, sí, estoy de acuerdo. ¿Recuerdan ustedes cómo crea Billy Wilder en El apartamento que uno acepte como verosímil que Billy... El protagonista, tenga de vecino un médico y que justo en el momento en que la chica se toma las píldoras, toque la puerta y diga doctor y él salga y uno se lo cree? ¿Por qué se lo creyó? Porque hubo esa anticipación, porque lo presentó en algún momento de manera muy aparentemente ingenua, para que uno
aceptara y luego pudiera él trabajar con esto. La anticipación, estoy de acuerdo. Pero mira, pensando en lo que tú decías, hay una serie que tal vez ustedes conozcan, una serie web que se llama Beauty Inside, y es la historia de un hombre que todos los días se despierta con una cara distinta, un rostro distinto, un cuerpo distinto. Unas veces es blanco, otras veces es negro, joven, anciano, amarillo, hombre, mujer, etc. Y no hay ninguna anticipación de nada en la serie. Esa es como la primera, diciendo, lo sorprendente es que todos los días me despierto siendo distinto. Y quiero ser el mismo porque quiero conquistar a una chica de la que me enamoré. Pero es la premisa. Y se lo cree el espectador. Porque es la premisa. Es la historia de un hombre que cada día se despierta siendo uno distinto. Exacto. No es la historia de un dentista y de repente a mitad de la película cada día se convierte en uno distinto. Dices, eso no es verosímil, habérmelo anticipado. Pero es la premisa. ¿Cómo llevar la contraria a Alicia Luna? Eso es peligrosísimo. Pero yo creo que sería verosímil si eso también, si no está al principio, que desde luego es lo más verosímil, si, también puede ser que se tome, que pase una niebla subatómica o postatómica y empiece a transformarse a partir de los 20 minutos. Yo creo que también sería verosímil. Hablo del increíble hombre menguante, por poner un ejemplo. Bien, vamos cerrando, luego creo que abrimos a preguntas que tengan, dudas. ¿Quién tiene? Bueno, vamos a empezar. Uno, dos, bueno, por ahí empezamos. Si es alguien concreto, entonces dicen para Alicia, para Julia, etc. Hola. Ustedes al comienzo estaban refiriéndose un poco como a estos espacios de escritura colectiva, es decir, los guiones que surgen de un taller, o en todo caso estos momentos como de socialización de los guiones, de compartirlos con otros guionistas, pero yo quería que me hablaran un poco y en concreto de los procesos de coescritura, es decir, guiones de largometraje escritos por más de una persona y muy en concreto los procesos de coescritura entre guionista y director. No sé si ustedes han coescrito o aún si no lo han hecho, si tienen pues como… herramientas, estrategias de las que puedan hablar para esa comunicación entre director y guionista al momento de escribir un guion en conjunto. Alicia. Solamente yo he trabajado con… Cosas que he coescrito no se han terminado de hacer aún, así que es más difícil hacer como la evaluación. Realmente yo casi siempre defino el trabajo del guionista como un trabajo muy terapéutico, ¿no? Entonces, como co-guionista, he de decir que cada vez que empiezo a trabajar un guión con otra persona que lo va a dirigir, lo que tengo que encontrar es, otra vez la palabra engranaje, me perdonan mi falta de vocabulario, es el engranaje perfecto con el que conectar con la persona con quien vas a trabajar, ¿no? Entonces, primero, como guionista, yo lo que hago, por ejemplo, me encontré una vez con un director que lo que tenía era una imagen, y la imagen era… un ramo de rosas, o sea, un hombre azota con un ramo de rosas la espalda de una mujer. Y él tenía esta pulsión visual y de ahí teníamos que partir. Tú imagínate el papelón. Yo como guionista no sabía por dónde seguir, ¿no? Entonces tuve que hacer una especie de terapia personal a este director. Pero ¿qué quieres contar? ¿Y por qué quieres contarlo así? ¿Y tu novia bien? Y seguíamos hablando, banalizando y no, y poco a poco, después de los días, vas encontrando el camino que te explica qué es lo que quiere el director en el fondo. O sea, eso es una imagen, que no sabes si es el principio, si es el final, pero es una imagen muy potente y va a tener que estar en la película. Entonces, ¿qué es lo que él quiere contar a través de eso? Era un thriller lo que él quería contar, ¿no? Pero para llegar a eso, pues primero hubo esto, un trabajo de terapia, y luego encontrar… ¿De qué manera encajar con la persona con quien vas a coescribir, ¿no? Porque con cada persona se escribe de una manera. Pues en Te doy mis ojos, con Iciar Bollaín, la película se construyó en la escaleta. Todo el mundo sabe lo que es la escaleta, ¿no? La escaleta la construimos mano a mano, casi haciendo un pulso. Sí, esto fueron meses de trabajo, ¿no? Pero cuando nos parecía que ya teníamos una escaleta, entonces ella se iba y escribía en 15 días y volvía. Y volvía y yo tenía que leerme lo que había escrito y volvíamos a reescaletar.
porque no funcionaba, porque había lagunas, porque esta era la película de Pilar y estamos escribiendo de Antonio, ¿no? ¿Y quién va a entender, a quién le va a importar esta película? O sea, tuvimos mil millones de crisis. Pero esa fue mi manera de encajar con ella, ¿no? Dejar que ella escribiera y yo ayudarle a construir la película y a construir los personajes. Y bueno, fue un año intenso de trabajo. Con Laura Mañá, que escribimos una comedia, lo que hicimos es escaleta juntas y luego nos dividíamos puntos a la mitad de la película del 1 al 60 tú y del 61 al 120 yo. Y luego nos lo cambiábamos. De modo que al final una olvida siempre quién ha escrito qué, ¿no? Ahora estoy trabajando con María de Medeiros y continuamos. O sea, tenemos como una pequeña trama, empieza a escribir una, se lo pasa a la otra, a escribir guión. Esto no lo recomiendo, ¿vale? Pero digamos, ya estamos muy mayores, María y yo. Y, o sea, siempre hay que tener una escaleta bien cerrada. Pero bueno, una escribe una parte, se la manda a la otra lo mira, corrige, cambia, continúa, se lo manda a la otra, sí, vamos, ¿no? Y es encontrar el engranaje, siempre, encontrar cómo encajar con la otra persona. Y ser muy humilde, me parece, sobre todo. Sí. Vosotros habéis trabajado con otras personas. Pues, sí, en mi caso, bueno, las dos películas que yo dirigí fueron guiones que escribí sola y siempre juro que el último. En los cortos tuve más colaboración con Marcelo Birmajer, mi segundo corto fue con Marcelo, que es un escritor argentino, y otro que era una adaptación de un cuento de Julia Álvarez, una escritora dominicana. Y este último realmente quería trabajar con alguien, porque me cuesta mucho escribir. Yo no me considero guionista, empecemos por ahí, estoy infiltrada. Yo soy una directora que escribe, pero no soy una guionista, nunca escribí para nadie, no lo podría hacer porque ganaría más como babysitter que como escritora, eso seguro, porque escribo muy lento, mejor limpio y gano mejor. Entonces, en el caso de Nadie nos mira, que es la película que estoy intentando hacer este año, tuve un muy buen primer proceso de escritura con una compañera que se llama Martina Bronner. Íbamos muy afín y yo tenía mucho problema con un personaje y le pedí que ella escribiera ese personaje porque yo tenía muy claro al otro personaje. Lo que terminó pasando es que el personaje que ella escribía nunca terminó de entrar en la historia y juntas tuvimos que decir, bueno, en realidad es la historia de este personaje y el otro era todo el tiempo accesorio y un poquito ornamental para la historia. Y Martina se fue a hacer un doctorado en Cornell y me quedé sin coescritora. Muy amigablemente partimos, pero tuve que seguir solita de nuevo. Y en el caso de otro trabajo que estamos haciendo en Argentina, que también a mí me encanta la idea de encontrar una novela que uno pueda adaptar, y así empezamos, y ahora ya nos alejamos muchísimo de la novela, porque son esas novelas que en cuanto uno las lee pensando en dirigir, empieza a encontrar, encuentra problemas. Y entonces, en el caso del trabajo con Ana Cohen, es bien distinto porque yo estoy viviendo en New York, ella está en Buenos Aires, hacemos cita de Skype, pero ella es la que escribe. O sea, ella escribe y a mí me resulta mucho más fácil y mucho más agradable trabajar sobre algo escrito. Y es como que solo cuando veo lo escrito encuentro lo que quiero decir, en qué coincido y en qué no, y qué no se comunica. Yo le tengo mucho miedo a la página en blanco, entonces que alguien me mande 15 páginas es el mejor regalo. Cuando yo hago así en el mail y aparecen 15 páginas y ahí todo parece más fácil. Pero eso todavía no lo hemos dirigido, entonces hay que ver cómo es ese proceso de pasar del guión a la dirección cuando no es algo en el cual yo estuve tan involucrada. Creo que va a ser mucho más claro mi rol de directora, que siempre a mí se me confunde un poco cuando estoy escribiendo y cuando estoy dirigiendo. Sí, solo añadir un detalle. Yo creo que en cines hay muchas maneras de trabajar. Aquí tanto Alicia como Julián han citado varios sistemas. Creo que es casi imprescindible trabajar con el director o que el director trabaje con el guionista, porque si no, ahí habrá problemas, puesto que en el fondo de la cuestión es que el guionista es autor y el director es autor. Si el director se encuentra con un guión en el que no ha participado en absoluto, director o directora, puede haber problemas. Por tanto, es muy recomendable trabajar a la vez, en cualquiera de las formas que sea, ¿no? Tengo un grupo que está trabajando con el director y creo que están trabajando en una muy buena línea porque el director está implicado y está ahí. No se va a encontrar eso como una sorpresa y tal. Bueno, simplemente creo que es muy, muy, muy recomendable. La televisión es otra historia. En televisión hay que trabajar en equipo siempre. O sea, no hay más remedio, diríamos.
Buenas tardes, mi nombre es Edison Gómez y les quiero hacer una pregunta. Bueno, este tipo, siempre que viene un guionista, pues nos habla de guiones. Yo quiero hablar del tema de asesoría de guión, porque pues una cosa es contar un cuento y otra pues ayudar a otro que cuente el cuento. Me gustaría, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las características que debe tener un buen asesor de guión? ¿Qué experiencias han tenido? Bueno, esta pregunta puede ser un poco… Bueno, lo digo porque, pues, digamos, hay diferentes tipos de asesores. Hay de quienes le dicen a la persona, mire, como que le ayuda a descubrir el camino, y está el que se lo pinta. Entonces, ¿ustedes qué opinan del trabajo de asesoría de guión? Bueno, creo que lo… empiezo a responder, pero continuarán Alicia y Julia. Creo que hay varias cosas a tener en cuenta. En principio hay que trabajar desde las leyes que marca el propio guión. Adaptarse al guión, ver qué es lo que quiere decir el guionista. Normalmente los guiones que llegan pueden llegar en muy diversas fases. Algunos están muy terminados, muy bien hechos, otros tienen muy buenas ideas pero no están tan terminados. Hay una parte importante que es conocer mínimamente a la persona con la que estás trabajando para saber qué ideología tiene, qué pretende con ese guión. En general, desde luego, es mucho mejor ayudarle a descubrir el camino que marcarle el camino, y que es muy distinto, desde luego. No obstante, una de las partes del juego está influir en esa persona, porque es que si no ya no estaríamos aquí en contacto con él. Y difícil es callarse buenas ideas que puedan marcar el camino. Si, desde luego, si hay una buena idea, no te la vas a callar, la vas a decir. En cualquier caso, el que decide al final siempre es el guionista. Nunca puedes imponer nada. Uh-huh. Él es quien tiene siempre la última palabra. Esto no es una democracia. Manda el guionista sobre su propio guión. La tarea del asesor es que depende de… es un poco la tarea del co-guionista, depende a quién estés asesorando, cómo sea su historia y el nivel de talento que tiene la persona que está enfrente, ¿no? Así que hay veces que te encuentras con guiones que son planos y cabezas que también lo son. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Asesoras? ¿Empujas? Es difícil. Es una tarea muy psicológica la del guionista. No sé por qué no estudiamos psicología en lugar de guión. Estudiamos psicología, la aplicamos, no la estudiamos. No te sabría decir si es mejor guionista el que ofrece caminos o el que ofrece teorías. Julia, ¿qué opinas? Yo creo, voy a decir una cosa, creo que es más fácil ser asesor de guión que guionista. Ahora, aclaro, es mucho más fácil darse cuenta que necesita una historia que uno no escribió, y por lo menos uno empieza a observar cosas que cuando uno está escribiendo se le hacen mucho más difícil ver. Eso es, lo digo para desmitificar un poco la idea del asesor. El asesor de guión no es necesariamente el mejor guionista, es el que les puede ayudar a ustedes a ver lo que está y lo que no está. Creo que uno de los ejercicios más interesantes para hacer como asesor de guión, después de haber leído el guión, es pedirle al guionista que le cuente la historia. Porque ahí uno se da cuenta de la historia que ellos quieren contar y muchas veces es distinta que la que uno leyó. Y ese es muchas veces el trabajo, decir, bueno, vos me contaste un thriller o vos me contaste una comedia, pero yo no me reí. Pasa. O vos me contaste un thriller, pero yo ya sabía cómo iba a terminar a partir de acá. O vos me contaste una historia de amor, pero yo nunca me enamoré. Vos me dijiste que era hermosa, pero hermosa no me enamora. Porque obviamente que después pueden tener mucha suerte y tener a Mónica Bellucci, pero igual. Tiene que hacer algo específico para ese otro personaje, tiene que tocarlo en el lugar donde hay que tocar para enamorar. Si no, es una mujer linda que al espectador le va a gustar ver, pero que no lo va a enamorar. Entonces, creo que el trabajo de asesor es un trabajo como de lector, de decir, esto lo vi, esto no lo vi. Y después hay cosas como un poquito más técnicas de decir, bueno, la estructura, ¿no? Yo creo que, por lo menos, mi experiencia es que muchas veces los guiones llegan como primeras versiones,
Y el primer trabajo es poder ayudar a distanciar, que es un trabajo que es mucho más fácil hacer de a dos que solo, o de a tres, pero digo con un asesor, con un amigo, con otro guionista, que es, bueno, escaletar, ver cómo se está moviendo la estructura, entender si hay una relación de causa-consecuencia, si hay una secuencia que uno puede seguir, si uno puede seguir la evolución del personaje. Una de las cosas con las que es muy común y que creo que en las etapas de reescritura uno va trabajando mucho es cuántas escenas están puestas porque el escritor necesita que se diga eso o esa frase, pero el protagonista o el personaje no está atravesando todavía por esa parte. Pasa mucho eso de decir, ah, bueno, pero perfecto, tiene que llegar acá y estás acá. Y lo haces saltar y yo no sigo cómo es que emocionalmente, no estoy hablando de información, hay todo una estructura y una arquitectura de la información, que es una de las cosas que a mí más me encanta cuando leo un buen guión, es cómo me dijeron que era médico sin que yo me diera cuenta, si cuando aparece ya estoy preparada y no me pusieron un cartel de médico ni un plano detalle de médico. Pero es entender esos pasos que a veces están muy comprimidos, apresurados o a veces con un trazo muy grueso. Y la otra cosa, y lo digo porque es lo que a mí más me cuesta, es entender que el obstáculo es el que hace el personaje, que es lo que dijo Alicia al principio, el antagonista. A veces es un antagonista, a veces es un obstáculo físico, pero que el público está dispuesto a creer que si yo quiero tomar el agua y estoy muerta de sed, haya mil obstáculos de acá que yo pueda tomar el agua, y si yo digo, bueno, se la lleva a Santiago, la vuelve a poner, la lleva allá, y yo estoy tratando de disimular, pero estoy muerta de sed, y todos los obstáculos, que se caiga, que se derrame, que otra persona venga, todo eso el público lo va a creer. El momento en donde yo tengo sed, está el agua ahí, hago así, y viene el agua mágicamente, o vos me la traes mágicamente, el público no va a creer. O sea, el obstáculo es mucho más, hablando de verosimilitud, es ley del cine, es el obstáculo lo creemos, la coincidencia. Nunca le hagan las cosas demasiado fáciles al personaje, ¿no? Bueno, ahora que he reflexionado un poco, quiero decir algo sobre los analistas, los asesores. Creo que un buen asesor, me lleváis la contraria si me equivoco, debe tener una mente muy analítica. O sea, no importa cuántas películas haya hecho, buenas o malas, mejor si ha hecho muchas y buenas, ¿verdad? Pero muchas veces te encuentras con asesores que no han hecho películas, no tienen películas filmadas, pero sin embargo tienen una mente analítica extraordinaria. Y realmente un asesor es un analista de guión y entonces te ayudan mucho. Y otra cosa que deben tener es la capacidad de ver en pantalla lo que leen en el papel. Cuando nos encontramos con asesores que ni tienen mente analítica ni son capaces de ver en pantalla lo que está en el papel, y lo único que consiguen es emponzoñarnos, o sea, hacernos mil preguntas que no consiguen que el guión avance, es aquello de el mundo de la espiral, ¿no? Pero este personaje tuyo, ¿por qué dice que sí? Y cuando dice que sí, es porque su madre, antes de que naciera, tuvo una pesadilla. ¿Has pensado en la biografía de tu personaje? O sea, ese analista en espiral es peligrosísimo. Pero siempre que encontremos un analista que tenga mente analítica y vea en la pantalla, tenga esa capacidad, yo creo que es bueno, ¿no? Uh-huh. Hay grandes analistas de guión, sí, que no son guionistas, sí, ni directores, ¿verdad? Por supuesto. Joan Álvarez. Joan Marimón. ¿Más preguntas? Es decir, hay guiones, los guiones se pueden estropear. O sea, pueden llegar a un estado y un analista con la mejor voluntad los puede estropear, es posible, al menos hay que intentar no llegar a ese punto, ¿no? Ok, más preguntas, una y dos allá. Hola, mi nombre es Julie, mucho gusto. Mi pregunta es, bueno, de hecho son dos preguntas. La primera es que yo quedé picada con el tema de que en televisión, obviamente, cuando se escribe en conjunto, se escribe diferente. Me gustaría que me contaran un poquito del proceso de escritura cuando uno hace una serie de televisión, porque pues son muchos capítulos, los personajes son distintos, hay mucho más tiempo para desarrollar toda la trama y al final pues todo se vuelve un poco caótico. Y la segunda es sobre escritura interactiva. Es una cosa que se está hablando muchísimo hoy en día y me gustaría tener como su punto de vista, así como qué tal esta cosa de que el espectador o el usuario pueda interactuar un poco con la historia, así como hasta dónde van esos límites.
o no sé, que sepan al respecto. Sí, a ver, en televisión el equipo más numeroso de guionistas posible en una serie de televisión normalmente se da en una serie diaria, en una telenovela con capítulos de 25 minutos, 30 o más minutos diarios. Eso implica un equipo de incluso hasta 10 guionistas, en algunos casos 8 o 9. Entonces, bueno, el proceso es muy largo, hay que crear una, no, voy a resumir muchísimo, pero hay que crear una biblia o un libreto de todo lo que ocurre, eso lleva meses de trabajo a 2 o 3 guionistas. A partir de ahí, cuando se da el visto bueno, la televisión da el visto bueno sobre ese proyecto que posiblemente parta de la misma televisión o de alguna productora concreta, en fin, los inicios son siempre un poco misteriosos. Cuando el libro o la biblia, que puede tener 300, 400 páginas, está terminado, para una temporada de un año, que serían como 190 capítulos, de octubre a junio, por ejemplo, entra toda la maquinaria industrial, un grupo de escaletistas, que hablo de cómo funciona en España, un grupo de escaletistas que hacen las estructuras de 5 capítulos por semana, que normalmente son 2 o 3 personas, y un grupo de dialoguistas, en número de 5 personas, que hacen los diálogos. Después hay un redialoguista que unifica estilos, que muchas veces es el director de la el guionista director de esa serie. Eso implica toda una maquinaria industrial que es imposible que la haga una sola persona. Estamos hablando de 7, 8, 9 guionistas. En una serie semanal con capítulos de 40, 41 minutos o más, la cosa es un poco más relajada. En fin, es lo mismo, pero con menos guionistas y tal. Bueno, me salto el proceso y contesto a la segunda y que mis compañeras añadan. Los guiones interactivos son una parte del guión transmedia que está bastante como de moda, está creciendo. Es que he hecho un cursillo y tengo que amortizar unas palabritas que me he aprendido. y lo voy a hacer ahora, y son 3 o 4 palabritas. Los expertos hablan de que el espectador pasivo de toda la historia del audiovisual, ahora ya no es tan pasivo, desde los videojuegos, desde la revolución digital, hay un 4, 5, 6% de espectadores que ya son usuarios dispuestos a participar en la creación de un drama. Es lo que se llama transmedia nativo, es decir, un tipo de guión que necesita de varias plataformas para entenderse, una página web, un episodios en celular, un documental, todo esto en un calendario de tiempo y tal. El guión interactivo puede ser parte de eso. Tú accedes a la página web para dar tu opinión sobre el personaje, hay clips de los personajes que pueden hablar contigo. Bueno, en fin, es toda una línea de trabajo muy actual que existía antes ya en la promoción de películas y series y que ahora se ha avanzado hacia el guión y que puede ser que crezca en el futuro o puede ser que no. Parece ser que sí por la tendencia natural a la actividad del espectador pasivo de toda la vida. No obstante, el guión interactivo existía desde los años 90, que es cuando empezó a hablarse seriamente de esto, con series como Expediente X, no sé si os acordáis, en formato DVD, en que periódicamente se iba parando la narración y el espectador tenía que pinchar las opciones narrativas para seguir adelante. Bueno, todo esto se ha sofisticado mucho y hoy hay mil maneras de guión interactivo en documental y en ficción y repito, en transmedia nativo o no nativo, y etcétera, etcétera. En fin, no sé si te he contestado algo. Sí, lo que quería saber era si tú piensas y eso, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú sí crees que eso tiene un buen futuro? Digamos, me gustaría sobre todo que ustedes que han escrito sienten el reto, o sea, porque es una vaina que es como otra manera de pensar. Sí, a ver, sí. Yo personalmente creo que sí. Y eso implica una cantidad de gente muy superior porque, por ejemplo, si una red social, si esa serie que todavía no ha nacido empieza a promocionarse en una red social, ahí tiene que haber una serie de guionistas que ya están trabajando en ello que contesten a quienes acceden a la red social para interesarse por esa serie naciente. A ver, un guión transmedia o interactivo implica una cantidad superior de guionistas a la media o en todo caso unos guionistas que trabajen día y noche durante
un montón de tiempo. Si la pregunta es si creo que esto va hacia adelante, yo creo que sí, creo que va hacia adelante lentamente, como la misma revolución digital que arranca en los años 90 y que ha cambiado totalmente nuestras vidas lentamente. Yo quiero decir, yo creo que tiene un futuro muy grande y muy industrializado quizás y muy diversificado y va a dar mucho trabajo a mucha gente. Y ahí, sinceramente, solo puedo hablar como lectora o como espectadora más que como creadora. O sea, yo siento que eso está mucho más cerca del juego que de la historia. A mí personalmente, cuando leo un libro, cuando veo una película, me encanta que me cuenten una historia. Me encanta la pasividad de entregarme a esa historia, a ese recorrido que alguien muy personalmente hizo y lo trabajó durante mucho tiempo y me dio esa condensación de tiempo, de experiencia y en 90 minutos me hizo sentir otro lugar, otra vida, otra época. Yo eso, no los veo como rivales, no estoy diciendo esto o lo otro. Yo me relaciono más con que me cuenten un cuento que con que me den un jueguito. Pero esa soy yo como espectadora, que tiene un enorme futuro y es un enorme campo para guionistas. Y cuanto más talentosos y preparados sean los guionistas, más interesantes van a ser esos juegos, no tengo ninguna duda. Creo que uno también tiene que saber que el juego no es la historia, son dos construcciones muy diferentes. Y que uno agradece desde chiquito que alguien le cuente una historia, también. Alicia, ¿tú tienes algo? Yo no tengo la menor idea. Y todo esto, lo que me parece es que es mucho más promoción y publicidad que narrativa dramatúrgica, ¿no? Pero no me parece mal. Estoy escuchando a mis compañeros y mira, o sea, es como, oh, mira, qué interesante. Pero no deja de ser, pienso en mi etapa de promotora, de publicista, y no deja de ser publicidad. O sea, es cómo consigo más espectadores si os invito a todos vosotros a que os creáis que estáis escribiendo. Otra cosa, si soy la coordinadora de la serie, es que de verdad os esté dejando. Eso lo tendréis que descubrir vosotros, ¿no? Pues sí, y todavía el lenguaje da de esa manera, ¿no? Eso es más estrategias de marketing. Y entonces es la franquicia, el interactor, etcétera. Esa es la manera en que el lenguaje se desarrolla en esto. Ahora, lo cierto es que sí hay una lógica distinta a lo que decía Jul. Una cosa es el placer de la narración y otra cosa es el placer de la interacción. Y casi que no van por el mismo camino. Casi que no van por el mismo camino. Pueda que en algún momento algunos apocalípticos dirán es la muerte de la narración y ya el espectador no quiere que le cuente una historia, no quiere interactuar, pero eso ya es otra lógica y otra. Me parece muy, muy clave pensar empatía o interacción, son dos recorridos bien distintos, empatizar o interactuar, no es lo mismo. A ver, simplemente añado, lo que es el marketing transmedia ha existido siempre en cierto modo, lo que pasa es que se dispara con la revolución digital y en Matrix ya se disparó la cosa y con la segunda parte de la Guerra de las Galaxias ya empezaron a hacer 7-8 trailers de una película. En Matrix hicieron 10 cortometrajes de animación a partir del tema de la película, Y actualmente, que yo sepa, las experiencias transmedia nativas, es decir, que en donde supuestamente se habla de los participation dramas, es decir, de gente que ha participado en la elaboración del guión, están, que yo sepa, en los países escandinavos, es decir, en Dinamarca, en Suecia. Ahí hay unas cuantas cosas que tienen su valor, normalmente en el género thriller, pero hay también mucho documental interactivo, e incluso en España, en Valencia, hay documental interactivo. Y bueno, es una línea de trabajo. Que la promoción transmedia está disparada, eso sin duda, y cada vez más. Que eso se traslade al guión, sigo pensando que sí, pero bueno, ya se verá. Y de acuerdo con lo que dice Joan, y lo que normalmente se dice en este campo es, para el cine hay que tener una historia, una buena historia, para la televisión hay que tener un personaje, para el transmedia hay que tener un universo. Entonces ahí, digamos, el trabajo del guionista, el ejercicio del guionista, la preparación del guionista de alguna manera es otra, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta con relación a la idea de arranque o la idea principal de una historia. Hace un rato ella estaba mencionando algo que tenía que ver con el tipo que latigaba a la novia con el ramo de rosas. Me pasa mucho que tengo una idea inicial,
por ejemplo, que parte de pronto como una simple imagen, puede ser a veces algo muy situacional, muy episódico, incluso a veces surge una historia que no va a ninguna parte, que es más bien una cosa muy anecdótica, que da mucha risa y que uno piensa, tengo un gran personaje, pero la pregunta gira en torno es a cómo insertar o agregar el conflicto o agregar eso que necesita el personaje para marchar sobre un camino y que lo lleve a buen o mal término y convertir eso anecdótico o eso situacional en una historia. Esto se explica en 5 años de guión. Pero no hay tanto tiempo. No. Mira, una idea puede partir, depende de cada persona, ¿no? Yo creo, Julia, que es directora, no sé, ayúdame aquí, pero me parece que las personas que dirigen tienen más el empuje de empezar las historias por una pulsión visual. O sea, yo siempre digo, las historias surgen de dos maneras. Una pulsión visual, como el ejemplo que he puesto, y esto creo que les pasa más a directores y directoras, o de repente una idea. Y esto nos pasa más a los narradores, ¿no? y a las escritoras, ¿no? Que de repente dices, quiero escribir la historia de un hombre que tiene que o una mujer que tiene que escribir una novela, pero tiene pánico a escribir. ¿Vale? Yo ya ahí tengo una premisa, es una idea. De repente se te surge una idea que no tiene premisa. Quiero contar la historia de un hombre que baja una colina a ciegas, pero nunca se cae. Bueno, no, ya estoy haciendo premisa. No soy capaz de tener una idea sin premisa. Bueno, da igual, digamos, existen estas dos maneras de empezar, ¿no? Con una pulsión visual o una idea, ¿no? Sí. Y creo que son los directores y las directoras las que, como trabajan con imágenes, entonces, ¿cómo convertir una pulsión visual en una idea y en un conflicto? Es un poco lo que he contado antes. O sea, tienes que pensar de dónde me viene esta pulsión visual. ¿De qué quiero hablar? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que me interesa a mí en el mundo? Ahora mismo, ¿de qué querría hablar? Y entonces ya lo conviertes en idea y de ahí a premisa rápidamente. Una premisa es una idea con conflicto. O sea, el ejemplo de un hombre que quiere escribir un libro es una idea, pero no es una premisa porque no tiene conflicto. Si yo le añado, es la historia de un hombre obligado a escribir que tiene que escribir una novela pero tiene pánico a escribir, ya tiene conflicto. Y no sé si queréis añadir algo más vosotros. Estoy muy de acuerdo y me parece que justamente el tener una imagen es tener un granito de arena que puede ser muy útil, pero que no es todavía la historia, no es el conflicto, no es el personaje. Puede llegar a ser el tono y ahí coincido mucho con lo que dice Gabriel en no confiarse en que eso es, ¿no? Como es el talento, la inspiración o esa imagen se explica sola, ¿no? Que para que esa imagen se convierta en un guión, en una película. También muchas veces, yo creo que es algo que por lo menos yo muchas veces me pregunto, tengo una historia que digo, no sé si esto es una película, no sé si se va del papel a la pantalla o si es más un cuento breve o una... Y muchas veces si es una película, si esto es un largometraje o si esto es un cortometraje. Son cosas que hasta que uno no va sacando de esa imagen todo ese trabajo, que sería buenísimo que lo puedas hacer con Alicia, de qué quiere decir para vos esa imagen y a dónde te lleva, la imagen en sí, nos vamos a encontrar con algo un poquito decepcionante. La imagen muchas veces es muy plana. O sea, nos fascina a nosotros, pero la historia es la que le da profundidad a la imagen. La imagen, si no, en general, por más 3D que le pongamos, puede llegar a ser algo muy plano. Es el tiempo, el recorrido, el que hace la profundidad de esa imagen o de esa historia. Sí, solo añadir una cosa. Otra división posible de guionistas está en guionistas visuales y guionistas narrativos. Unos proceden más de la novela, de la literatura, del periodismo, y otros tal vez de las bellas artes, incluso del sonido. Lo ideal es tener la formación al 50%, no solo una, sino las dos. Y en la fase de reconocimiento de uno mismo, si uno dice, yo soy eminentemente narrativo, pues lo ideal sería reforzar la parte visual de la que carezco. Dicho esto, un par de anécdotas, una de Hitchcock, otra de Lynch. Hitchcock era eminentemente visual. Entonces fue desgastando progresivamente a lo largo de 50 años a todos sus guionistas con ideas maravillosamente visuales, pero imposibles de introducir en un marco narrativo. O sea, él decía,
una avioneta atacando a un tipo en un campo de maíz. Y claro, el guionista decía, pero bueno, Alfred, es que tenemos al personaje en la ONU, le acusan de un apuñalamiento. No, la avioneta, el maíz, de día, que sea de día. Bueno, entonces el guionista duraba 2 o 3 años hasta que ingresaba en un sanatorio. El caso de Lynch es parecido, es un tipo que claramente se sabe que viene de las bellas artes, de lo visual, de lo musical. Entonces está, la anécdota es Barry Gifford, que es novelista, es el que hizo Sailor y Lula. Lynch adaptó, la película se llamó Corazón Salvaje en español, Wild at Heart en inglés. Y después colaboraron juntos en el guión de Carretera Perdida, que es una película que no se puede explicar. Yo hace años que estoy en ello. Sé que hay una fuga psicogénica de un tipo que está horrorizado de lo que ha hecho, cambia de forma. Bueno, es bastante complicado. Bueno, el caso es que Barry Gifford contó la experiencia de trabajar con Lynch, y Lynch era capaz de decirle, Barry, ahora el personaje aparece en la luna. Y el otro decía, pero David, ¿cómo en la luna? No puede estar en la luna, es saxofonista, está tocando en un club de jazz y tal. A ver, cuando dejas a David Lynch solo, pues hace Inland Empire, que es ya la locura. Digamos que como concepto general, la idea es que la formación sea a medias visual y narrativa. Y para el guionista debe mirarse al espejo y ver qué es lo que le falta. ¿Puedo decir una cosita más? Sí. Fuga psicogénica. Explícanos esto, por favor. Bueno, me he documentado mucho cuando... en los extras de Carretera Perdida, los actores le hablan de su personaje y tú notas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Dicen, sí, claro, David es como Picasso, hay que dejarle. Es decir, no saben lo que están haciendo. Entonces, David Lynch mismo ironiza mucho y dice muchas... juega a engañar y tal, pero habla de fuga psicogénica. Es concretamente el terror a una acción que has hecho y que te cambia la personalidad. Entonces haces una fuga psicológica que tiene el nombre de fuga psicogénica, que es lo que le pasa al personaje, pero no es que cambie de personalidad, es que cambia de forma. Aparece otra persona que es el de antes, que en teoría es por la causa de haber cometido un crimen terrible en la figura de su mujer, por la que siente unos celos ilimitados. ¿Julia? Es solamente una cosita que es como muy al margen y quizás muy, muy técnica, pero me parece muy importante lo que decía Joan de la cohesión de lo visual y lo narrativo. Y quiero decir una cosa, que no se entienda que un buen guión es un guión que está lleno de imágenes y de descripciones y de posiciones de cámara y de movimientos de cámara, que para mí es la definición de un guión que no está confiando en un director. Para mí un muy buen guión es un guión que si el escritor tiene el don, el talento de tener buenas imágenes, las tiene que poder plasmar, pero de una manera, para mí, económica, sinceramente. No se puede regodear en sus imágenes, porque el trabajo del guión, como yo lo entiendo, es un trabajo de crear estas situaciones dramáticas y poner a los personajes en estas situaciones dramáticas. Es distinto cuando uno habla de directores que hacen sus propios guiones y que quizás hacen su propio cuaderno de notas de dirección en el guión. Eso también sucede. Pero si uno, por suerte hay muchos guiones publicados, y uno puede ver que en general un guión es simplemente eso, una guía, pero uno va entendiendo dónde está el personaje, que lo que dice no es lo que está realmente pensando y que cuál es lo que va por arriba y cuál es lo que va por abajo, el texto y el subtexto. Un buen guión es algo que parece que es engañosamente simple de leer y muy difícil de escribir, porque es un trabajo de enorme disciplina, de enorme economía, porque saben que si se pasan de las 100 páginas, empiezan a tener un productor que hace así antes de leerlo, 110 puede ser, y que entonces tienen que saber que el cine después va a contar con el sonido, con las imágenes, con el color, con el casting, con un montón de otras capas, pero que el trabajo del guión es armar ese recorrido de una manera que no resulte artificiosa, pero que sea clara de seguir. Y es un trabajo bien grande.
Bueno, damos por finalizado este coloquio. Muchas gracias a Julia. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a los invitados. A Alicia y a ustedes por asistir. Muchas gracias, Gabriel, Julia, Joan, Alicia. Muchas gracias también a todos ustedes. Síganos en las redes sociales para saber más de todos estos eventos. Por allá había unas hojitas de asistencia y unas encuestas, unos papelitos. Si los van dejando aquí en esta esquina, sería chévere. Y nada, pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank you.